Listo, ya vamos a empezar, bandita. A ver, ¿se escucha? Así, sí, se escucha perfectamente. Pues, hola, ¿qué tal? Me presento, soy el Lácter Charis y vamos a jugar clasificatorias. Realmente quedé. Bueno, soy en lo bajo, la verdad, pero bueno, no sé si estoy estanqueado o me hace falta progresar. No lo sé, todavía estoy en desarrollo, todavía no termino mis partidas y realmente quiero avanzarle aquí. A ver, un momentito. Ah, ok. Y pues a ver qué le damos. Yo soy main Katarina, así que le vamos a dar súper, súper fuerte a la Katarina. Lo que más se pueda, ¿verdad? Claro, porque si me quitaron la Katarina, me la banean, pues XD. Valgo cagada. Pero bueno, a ver qué sale. A ver qué sale, bandita. A ver qué sale. Vamos a cambiar de escena. Vamos a cambiar de escenita. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner esta cosa. Esta wea con Shesumar. Les damos aquí esperando tantito. Mientras vamos a poner musiquita chill. Ahí está. Creo que se escucha. It's so fun in games until it doesn't toss me out. I'll hit the ignition. Now you lose. Buah, buah, tío. Bueno, ya. No sé si nos vayamos a tardar mucho. 2 minutos, está muy raro porque realmente ni siquiera he hecho mis 10 partidas. Así que a ver qué sale. Se me hace mucho, se me hace mucho. A ver, déjale bajo aquí. No sé por qué se le subió el volumen hasta lo más alto, pero ok, aquí lo vamos a dejar. Pues esa es mi cuenta, es mi. Este es mi perfil. Nada más juego pura Katarina XD. Realmente para subir, pues obviamente, pues XD. Hasta llegar a nivel 30 es donde ya puedes rankear. Es una pena porque pues crear una cuenta y ya rankear. Pero bueno, es entendible, la verdad. Ahorita hay bastantes trolls y bueno. Y además de ello, XD, son mis primeras partidas más bien. Las dos primeras partidas de 10. Acuérdense que cuando haces tus 10 partidas ya saben dónde ponerte, en dónde clasificarte. La primera vez que jugué League of Legends quedé en plata 3 o plata 4, la verdad. Y pues supongo que estaba bien, ¿no? Porque hay dos niveles más abajo. Antes nada más estaba el bronce, pero ahorita ya le metieron el hierro. ¿Por qué? Porque pues hay más gente más mala. Y pues XD. A ver, un momentito. Si me escuchan un poquito ronco es porque estoy malito de la garganta. Así que XD. Ahora sí que ya pasó bastante tiempo. A ver qué. A ver si no pasa mucho. Ah, mira, ya está. Ya está, ni siquiera calentada ni nada. Tengo las manos bien heladas. Pero a ver qué sale. Creo que salió un mid. Ok. Pues esperemos darlo con todo y que el equipo también lo dé todo. Bueno, ya se están tirando la caca.
¿Qué vamos a banear? En la pasada me fui con Amumu. Ah, utilizo un programa. De verdad, si ustedes... ¿Qué les puedo decir? Si van a jugar a un campeón o algo que no conozcan, obviamente en Rankeds no, por favor. Pero en normales, y dices, ah, pues algo rápido, ¿no? Porque a veces sí te pasa, ¿no? Pues yo tengo el OP, el profesor, pero también pueden utilizar el OP GG. Ambos son buenos, la verdad. Ambos que son buenos. Yo utilizo profesor, así que ya. Nada más te ayuda a poner las runas y todo eso, pero obviamente me tocó mi línea. No lo necesito. Perdón. No lo necesito y pues va. Déjame lo quito por acá. XD. Pues de verdad no sé si este me deje. Creo que no, porque hace falta coger esto. Ah, ok, ya está. Ahorita vemos con quién nos toca y a lo mejor hacemos algunos ajustes. También te ayuda muchísimo para las rankings. O sea, sabes qué perfiles tienes. Bueno, los perfiles de tus aliados. Y puedes también ver cómo les va. O sea, si tienen derrotas, si tienen todo eso, pues más fácil es doyar, porque si no, la vas a perder sí o sí. Y pues doyando, pues pierdes menos PL, puntos de liga. Pero tienes que esperar 5 minutos, así que... Pues como estamos en las primeras 10 partidas, yo creo que es algo, pues, X, la verdad. Katarina. Como main, como OTP. El Six, yo creo que me toca con Six, ¿verdad? Me va a andar poke y poke. Esas cosas se cambian automáticamente, así que... XD. Ahí está. Creo que voy a poner... Creo que sí voy a dejarlo así. No. Hay muchísimo AD y uno AP. Yo creo que lo voy a dejar así. Pues nada, a ver qué sale. Los chacos son una pesadilla, de verdad. Los chacos, yo no sé cómo contenerles o hacerles algo, de verdad. Menos mal no soy jungla, así que bueno. Ah, también me falta conocer más el campeón de Shaco. Y y otro campeón que se me dificulta bastante es la Kali, por eso la baneo bastante. Yo creo que si fuera con otro campeón, sería más sencillo. Pero uf, con Katarina no puedo, de verdad. Lo he intentado, pero no puedo. Es muy difícil. Es muy difícil. Depende del rival, pero uf, está muy difícil, de verdad que sí. Campeones como habilidad, es su counter, la Katarina, así que es eso. Pues aquí tengo mis... A ver, ¿lo pueden ver ustedes? Ah, sí, ustedes lo pueden ver. Ufas, trufas, pirufas. Terminando la partida, le vamos a enviar el enlace para que se pasen aquí. ¡Ah, perro! Este es el tío que anda jugando. O los enemigos que lleguen, ¿no? Y dices, ah, no, pinche jaque, a la vea, maestro. Y me den un dislike. Ah, no, pero aquí no se puede dar dislikes. Imagínate allí insultándome en los comentarios. Ahí. ¿Qué mierda, tío? Pues ahí está, les aparece Autofill despertando loco por Xerath. Pues ya sabes que este tipo juega bastante las partidas con Xerath. Cuando dice loco, pues yo creo que puedes darle tantita confianza, ¿no? Esto de despertando y Autofill es como de, híjole, cabrón. Está, bueno, si fuera support, yo creo que un pelín menos, ¿no? Novato con Shaco, novato con Wukong, pues dices, joder. Pues si dice novato es porque te va a trolear, sí o sí. Pero bueno, pero Bubulu bueno, frutifantástico. A ver. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. Creo que vamos a... La verdad es muy mala idea, pero bueno. Nada más por apoyar al equipo, porque... Ok. Déjenle quito la musiquita. Un momentito. Ah, este ya estaba quitada. Imbécil, tío. Ya está ahí. También te dice cómo armarte esto, obviamente. O sea, esto.
Porque una, yo les expliqué de las runas, pero también te dice de los objetos. Aunque no sea necesario, porque pues aquí ya te aparece. Nada más que yo me lo armo de diferente manera. Yo creo que va a ser necesario de distinta manera. Lee Sin va a tener sustain. Se han generado súbditos. Tengo ganas de hacerme este y este. 450, uy, no está mal, eh. No está mal. No está nada mal, de verdad. Lo primero que vamos a hacer es el Lead de Natural porque te da 100 de AP y esto te da para limpiar la web. Excelente, exquisito. ¡Fua, tío! Uy, están haciendo cosas allá, en bot, en, allá arriba. Y espero que... Bueno, está saliendo todo bien, ¿eh? Se fue Lee Sin. Luisito comunica. Sí, yo le digo al vato. Ok, tira bien feo las bombas de este vato. Pero bueno. Hostia. No sé para qué es eso. Eso realmente nada más lo utilizan para escapar, ¿eh? No lo utilizan como para daño. Porque realmente no te hace nada, ¿eh? Yo me espero tantito. Decimos, este weón con Shizumana no está por aquí. Así que, pues nada. No sabe dónde fue. Yo creo que a guardear, supongo, porque no puede ser mucho. Ahorita, pues farmear es muy XD con esta campeón. De hecho, no te preocupes mucho si no farmeas tan bien. Porque sí, la vas a sufrir desde el inicio. Ahorita, si me viene una oportunidad, le voy a dar con todo este weón. Eso que no se lo espera. ¿Quieres problemas? Déjalo así. Uy, ya se murió. Yo quería cubrirlo, la verdad, porque pues supuse que iba a tirar la Q y XD el tipo, pero pues bueno, se desplazó con el minion, así que pues nada. No hay marcha atrás. Yo creo que se va, ¿eh? Uy, ahí está el tipo. Me di toda la vuelta para nada, qué malo. Ni modo, así es esto. Ya lo dicen las madres, con los cuchillos no se juega. Y bueno, se nos fue. ¡Se nos fue un ídolo, tío! Es que les puedo decir. Se comió todo el combo, así que... Ay, se me fue ahí el muñeco. Pues nada, pues se comió los dos giritos, así que pues... Era obvio que iba a hacer la munición. Solo los necios dudan. Y nada más me aprovecho cuando tira la habilidad de la bomba y básicamente está muerto, pero... También se pudo haber salvado, ¿eh? Tira esa cosa explosiva. Afortunadamente, pues, fui más rápido. Creo que sí lo hice, ¿verdad? Afortunadamente fui un poquito más rápido. Y pues nada. Me gusta. Sí me voy a ir por este, pero de momento con este. Para limpiar la salida rápido y no perder tanto farmeo. Es lo que sí me importa bastante. Antes la Katarina se lo utilizaba con teleport, pero... La nerfearon y pues XD ahora es muy inútil la Katarina. Por lo menos en early. Ya muy situacional. Si insistes. O sea, el dragón sigue disponible. No sé si... No sé si esté ahí.
Probablemente porque no está el bot. No, no lo ha hecho el dragón. Qué raro. Pero me preocupa un poquito el dragón. Bueno, ahí estaba una centinela, por eso no llega. Tengo R. Tiro esa cosa, es mi oportunidad de... de hacer algo. Voy a darle puro melee. No, ahí se va a morir la Jinx. No, se muere la Jinx. ¡Uy! Bueno, le outlayo. Outlayo. Ok, no se va a meter. En teoría no debería, porque pues está en desventaja. Tiene el mid bajo de vida. No tientes a la suerte, invocador. Nada más pusheo esto para que esté la oleada siguiente a mi favor. Así que... solo los necios dudan. Quisiera ayudarla. Ok, ya se fue. Uy, no, no lo puedo ayudar. Tengo que vaquear. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos. Ya, ya se fue. Uy. Se nos fue. Se nos fue un ídolo. Tengo que ir. Mita, ya llegó la oleada. Y ya me hubiera ido antes. No sé para qué me quedé. Para, no sé. Bueno, me quedé realmente para intimidarlos, pero bueno. Pero ya no le puedo haber ayudado. Si esperaba que hiciera... si esperaba que hiciera tanto daño, no, todavía no. Me falta un poquito. ¿Quieres problemas? Curioso. Ok, Wukong está OP, ¿eh? Está, bueno, está... no está OP, perdón. Ay, me lo esquivo. Bueno, no pude sobrevivir. Creo que me pegó. Ah, el Ignite. Yo creo que me mató el Ignite. Me gustaría ayudar a mi... a mi bot lane, pero vean, está todo pusheado. Lo que le puedo ayudar es a este, mira, vean, cómo está, como a su favor. Me da chance de alcanzarlo porque se va a ir a su base, obviamente. Pero aquí, mira, ves, está todo pusheado, cómo voy a caerle aquí. Mira, que si hasta uno de vida. Ok. A lo mejor y se puede hacer algo. No tientes a la suerte, invocador. Yo creo que voy a poner... bueno, armeo esto.
Ahora ya puedo hacer la oleada completa sin ningún problema. Voy abajo. Se murió. Tus elecciones me agradan por ahora. Uy. Vámonos. Vámonos, Masters. Lo que vuelo es más. ¿Me lo llevo? Ya se lo llevo él. Pues bueno. Me tengo que vaquear sí o sí. Yo creo que sí me voy un poquito de vida, porque daño ya tengo. No me hace falta. Con los cuchillos no se juega. Se me fue. Se me fue un gordo, pero bueno. Perfecto. Creo que pushé suficiente. Ok, no está Lee Sin aquí. Muy bien. Vamos a ayudar a bot, a top. No hay marcha atrás. Ah, se me trabó, ¿vieron eso? ¿Ese es bug de League of Legends o qué es? Ah, está allá abajo, tranquilamente. Tiramos el top. Esperamos tantito. Y... nos vaqueamos, tenemos 3100. ¡Órale! Estamos muy fuertes. La verdad, nada más ese tipo tiene esto. Necesita por él. Yo creo que me voy por este de aquí. Porque tengo... de verdad quiero sustain. Un pelín más de sustain. Así que me voy por este. Me llama muchísimo la atención, ¿eh? Es que te da muchísimo... muchísima vida, perdón. Y además, esta cosa... cuando estás cerca de los enemigos, te da más protección, algo por el estilo... ay, ya se acabó.
Pues, bueno, ya tenemos con esta, así que excelente. Excelente. Yo creo que le vamos a dar pues, a Shaco, porque nos estuvo presente en nuestra línea. Vamos a hacerle... Ahí. Ahí. Creo que sí entra, ¿verdad? Hay un pequeño spoilazo. Está bien. Vamos a la siguiente. Y a ver qué sale. Hay un pequeñito spamcito, ¿no? Ahora spoilazo. No sé qué se me ocurre, tío, chaval. Pero ¿qué te estás pasando, tío? Bueno. Pues llevamos otra partida ganada. Llevamos 3 partidas ganadas, ¿eh? De las 10. Yo creo que si se ganan más y más y más, se hacen más difíciles. Esperemos si no sea así. Ay. Pues GG, de verdad una bonita partida. Vamos a poner musiquita tranquilamente y ya está. En lo que conseguimos la otra partida. A ver, voy por papel. Un ratito. Ah, se me quedó bien plano el pelo por tener esta wea aquí. Pues nada, pues me iba a armar el... A ver, ¿dónde está el ítem? ¿Dónde está el ítem? Por este lado. Me iba a armar Sonias. Y después de ello me iba a armar donde les había comentado el ítem. No me acuerdo cómo se llama el ítem, pero... Cuando estás en pelea, o sea, si hay uno, dos, tres enemigos... Aumenta tu resistencia, o sea, te ponen armadura y resistencia mágica. ¡Sala verga! Mira, ve cuánto daño el Wukong. No, pues le estaba gankeando bien épico el Shaco. Que sea más daño de allá era Miss Fortune, ¿eh? Dato curioso. Realmente no podía gankear a Bot porque estaban pushando. A madre, esa madre. Estaban pushando. El Xerath, bueno, de por sí. Se lo va a pasar pokeando. Ok, voy a poner con esto. Y bueno, aquí está lo que pueden ver. Lo que pueden apreciar, tío. Tenemos... Ok. De momento no han puesto su campeón. Por lo que no sabemos cómo les va. Pero aquí han despertando y un buen racha. Así que, bueno, el positivismo, ¿no? Al menos no se va a tiltear. Voy a banear a esta. Y como sabrán, no puedo con esta. Al menos con Katarina, no puedo. Pero bueno. Estas cosas se ponen solitas, pero ahorita las vamos a cambiar. Tranquilos. Hay un Kane. ¿15-7? Vean su KDA. Si no les aparece nada, vean su KDA. Si les va... Bueno, si este rojo es de alto, pues...
O sea, hay que dudarlo, bro. Mira, ve, trae todas las victorias. Órale. Le va muy bien con este campeón, ¿eh? Se llama Trundle. Qué padre. La violencia lo arregla todo. Un Ashkan y Panteón. Ashkan creo que va conmigo. O Panteón también puede ser. Spam Ninja. A ver si alguien se anima. Bueno, no sé si te gusta cómo jugar Katarina. Pues les enseño un poquito. Tampoco soy un master. Todavía estoy en etapa de aprendizaje aún. Pero bueno, autofill. Uy, se va a ir. Se va a ir el pibardo. F. Vamos a tener que esperar. Pues pintaba bien, ¿eh? Realmente pintaba. Ok. Pues nada, esperar tantito. Vamos a subir tantito el volumen. Ahora voy a poner pausa y ok. Evasión detectada. ¿Creen que sea? Bueno, da igual de todos modos. A ver, ¿quién es el que nos tocó? Ok, loco por Jace. Muy interesante. Jace está... ¿Cómo podría decirlo? Es muy difícil jugar con ese campeón. No está en el top de win ratio. Pero unos buenos Jace, híjole, la rompen bien cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Tienes miedo. Es bueno saberlo. A ver si no van a ir a la Katarina de otro lado, porque pues como nos fuimos. Lo que huelo se... es miedo. Sí, efectivamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dodgear? ¿O qué? Tengo campeones. Un Master Yi que alguien lo utilice, híjole, este... Bueno, tiene M7. Ok, me puedo salvar tantito, pero... Híjole, de verdad que Master Yi es de full... Como casi casi OTP, ¿eh? De verdad. Es que está muy... Muy difícil de manejar. O sea, es sencillo, de verdad. Es sencillo, pero... Un error cuesta bastante. Un error cuesta bastante. Ese es el detalle. Millonario con Thresh.
Saco, ¿eh? Millonario con Dredge. Tiene 1,000,000 de puntos de maestría. Ladrón épico y buena visión. Ok, me puedo confiar de estos compañeros. Aquí fácilmente los pueden cambiar las runas. Sí, efectivamente me voy a llevar este. De primer golpe. Aunque... estoy en este o este. Pero la runa de esta es excelente, excelente. Exquisito, tío. Este sí me voy a llevar sí o sí. Esto también. Porque me ahorro dinero. Uy, se salieron. Ya les iba a explicar de las runas, pero bueno. Pues XD, de verdad. Pues XD. Pero de primer golpe, si eres a distancia y eres de mid lane, utilízalo, de verdad. Te hace un parote excelente, de verdad. Por ejemplo, si eras Six, pues debiste llevarte primer golpe. Es que te hace daño verdadero y además te da oro, así que está excelente. El primer golpe ahorita está roto, no sé si lo vayan a nerfear más adelante, pero pues ahí está. Pues afortunadamente, y digo afortunadamente porque pues me banearon la Katarina, pero ahorita que volvemos, vamos a poner musiquita, pues todavía hay chance de ir Katarina. Porque está muy raro banear a Katarina ahorita porque pues ya no está en el win rate. O sea, vas al OPG y ya no te sale en tier list, vaya, para ir con ese champ. Además de que es más difícil, es muy difícil jugar Katarina. Y si hace falta, pues ponle tú 10 partidas de normales para ya jugarlo decente, de verdad. Te lo recomiendo bastante, si les encanta eso de las pentakills. Pero trae sus contras, de verdad, es el counter de todo, casi es counter. Pues sí, ¿qué les puedo decir? De todo, en primeros niveles, del 1 al 3 me refiero, es muy difícil con Katarina. O sea, vieron que tengo que farmear bajo torre porque no puedo hacer mucho. No puede hacer nada la Katarina, ese es el, como que el talón de Aquiles, pero ya cuando le agarras el truquito... Te esperas tantito que se fermente la esencia, bro. Que se fermente la esencia, bro. Y ya lo explotas full. Y si de verdad no eres tan bueno, bueno, tienes tus dudas de cómo hacerle daño. O sea, los tradeos contra los campeones. Pues nada más quédate farmeando tantito. Es la clásica, ¿no? Ay, no, quédate farmeando en vez de rumiar, pero pues así se aprende, brother. Quédate farmeando tantito. Más vale farmear que tirarte al enemigo y te elimine y pierdas experiencia y dinero. Así que no lo vale, mejor es, si eres novato, intenta farmear bajo torre. Vas a perder mucho, la verdad. Es más, hasta vas a estar a la mitad, en los farmeos. Pero bueno, hay que intentarlo, lo de farmear bajo torre y esperar oportunidades, porque ese campeón es nada más de puras oportunidades, de verdad. Es de aprovechar oportunidades y paciencia, muchísima paciencia. Ahorita me toca una Evelynn. Pues va a estar un pelín difícil. No complicado, pero sí un pelín difícil. Yo creo que me voy a hacer Sonias para esta. ¿Cómo se llama? ¿Camille? Si lo sabe utilizar, de verdad sí puede ser un problema. Vay Nautilus. Ok. Con lo que tenemos... ¡Ay! ¡No! Espera, tantito. Ahí está. No, me van a banear a la Katarina, bro. En la siguiente me la van a banear. Maldición. Vamos a poner musiquita en lo mientras. Ah, ya está la musiquita, qué imbécil. Es que como yo no la escucho, nada más la pongo aquí en el OBS. Pero tengo todo muteado, o sea, ustedes lo escuchan, pero yo no. Todo imbécil yo, güey. Ay, espérenme. Y no lo baneé, bro. Pero no la baneé, bro. Y realmente, ahorita cuando están jugando Katarina, los mains, o sea, los
Cat Evolve, esos tipos de youtubers que le meten no te pecas de arena. Yo creo que ya hasta lo están buldeando de diferente manera. Como ustedes vieron, yo utilizo Conqueror, pero antes yo creo que lo explotabas bastante con el trueno, o sea, el de asesino, la runa de asesino. Pero ahorita como nerfearon el TP, pues ahora sí tienes que sí o sí estarte en la línea, en mid. Y pues si ves que está muy pusheado bot, o sea, de parte del enemigo hacia el nuestro, pues agarra la oportunidad. Y si están bajo vida, puta, estás troleando si no vas. A ver si no me banean a la Katarina. O sea, ahí está el programa. Por cierto, si quieren mejorar, pues aquí está el programita. Ven si... Mira, ven. Está ganando, ok. Si ven que tiene varias partidas perdidas, es probablemente que esté tilteado. Así que muchísimo cuidado ahí. Muchísimo cuidado. Buena racha, pues ahí. Está bien, bien. Está excelente. Buena racha, está excelente. No importa más. A ver, un talón jungla, ¿eh? Si lo sabe explotar el talón jungla, híjole, va a romper. Va a romper el juego, ¿eh? Va a romper hasta el jungla. Me pongo de una vez por si me lo banean, híjole. Híjole, bro. Espero que no me la baneen. Ay, spam ninja, bro. Nervios, qué nervios. ¡No! Ahí está. Normalmente, cuando en la ranked, siempre que agarro a Katarina, siempre agarran el counter. Pero pues, bro, ya he peleado con mis counters y ya, no sé, ya no son mis counters, ¿entiendes? Es counter el campeón, pero no para mí. Ah, sí, vamos para Lissandra. La violencia lo arregla todo. Generalmente van con Lissandra o Galio, pero pues ya como más o menos sé medir distancias, medir los golpes, pues ya no es tan mi counter en tanto sentido. Esto me lo pone automáticamente, pero ya saben, lo voy a modificar. No cargues stream. No me digas eso, Master. A ver, lo abro. Se carga, bro. No me digas eso. Se carga, bro. Carita triste. Ok, me voy a... XD. Me voy a poner... Ahorita que ponga el mid laner. Un pike. Y ahorita va... Ah, caray. Ah, caray, ah, caray. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Camille mid? ¿O Camille es OTP? ¿O...? What the fuck? Me puso a dudar, ¿eh? Yo creo que me va a llevar... Es que la Camille me va a tirar... Estoy entre este y este, bro. Creo que voy a ir, sí. Es que cuando se te avienta Camille, te va a tirar todo. Te va a tirar hasta el combo y... Con la Q cargada, pues te hace daño verdadero, así que... Pues mínimo mitigar un poquito el daño. Pero bueno. Déjame quito la música, bro. Le cambio. Pero ya para la siguiente. Pues sí, supongo que me va a tocar Camille. Ah, perdónenme si estaban hablando. No lo sabía, no había visto el chat, amigos. Primera vez participé en chat. ¿Eres Smurf o eres plata oro? Pues no, no soy Smurf. O bueno, no sé hasta dónde puedo llegar porque era... En la season pasada me la pasé bien flojo, la verdad no sé hasta qué punto, pero llegar a decir Smurf, no, de verdad no soy Smurf. Sí sé del juego, pero no soy Smurf. Smurf son para los de alto elo, así que no soy Smurf. Solo sé jugar un campeón y pues esperemos salir. Mi objetivo es llegar a diamante, ¿eh? Aunque sea diamante 4, yo dejo el juego llegando a diamante ya. Por mí yo estoy bien servido llegando a ese elo. Espérame tantito. Me puso mucho de qué pensar, sobre todo en esta noche, antes de ir a dormir. La Camille. Siento que sí le sabe. Sí le sabe el Chick Posking. A ver. Un momentito.
Bienvenidos a la grieta del invocador. Okay. Nuestro equipo no tiene AP. Bueno, no, de verdad no tienen AP, nada más soy yo. Una pena porque me iba a ir. Motel. Ok. Una pena porque me iba a ir AD y no nuestro troll. No es troll ir AD. No te mueras todavía. Ese tipo es de oro. Porque le dan la skin, es la skin prestigiosa. Y iba a tener esa skin ya la iba a tener, brother. Pero, ¡ah! Me estanqué bien feo, pero bueno. Sí llegué a oro, pero la season después. Yo había tenido esa skin y estaba bien bonita, la verdad. Ya, pues, en las siguientes, pues obviamente ya tuve las skins. Las otras skins, pero... ¡Chale, amigos! ¡Chale, panitas! Yo había tenido esa. Está muy bonita esa skin. Ok. Ellos están full. Full AD, ¿eh? No hay ninguno AP. Eso está complicado con ellos. Y como no hay tanques, aún más. Sí, sabía que iba a estar aquí la piba. La pibarda. Aliado parda, tío. No tientes a la suerte. Ok, equivocada. Trae de ese básico. ¡Ah! ¡Qué pena! Lo que vuelo es mío. Nunca me he enfrentado con una Camille, ¿eh? Así que... pues ahorita es como modo testear. Y pues más de lo mismo. Siempre estando casi casi... a esta distancia es tranquila, ¿eh? Ahorita me tira. No, no me tira. Y eso que era nivel 3, ¿eh? Pudo haber aprovechado, pero no lo hice. Bueno, suerte para mí. Pues nada, como siempre. El truco está en ser astuto y uy. Se me va. Uy, no, no se me va. Tus elecciones me agradan por ahora. No sabía, ya tenía corazón vacío. No hay marcha atrás. ¡Eso, Brad! Excelente. Excelente por parte del jungla. Si carreas por el jungla, ¿eh? No, por mí, pues soy un XD. Que se empiece a derramar sangre. Pero mis ganas de armarme AD, uff, son eternas. Ya voy. Esto se va a quedar aquí. Sí, se va a quedar aquí. Y regresando va a estar por aquí más o menos. Bueno, dependiendo por el cañón. A lo mejor está por acá. Ya lo dicen las madres. ¿Sabes qué? Si me voy a armar un poquito de... oh, nada más uno. Y ya. Bueno, pues ya vieron cómo hace tanto daño. Por eso me fui con esto. Me gusta. Uy. Qué pena que la tipa tenga... ¿cómo se llama? Uy, le di. Siempre que se van a armar a Death, si en dado caso, súbanse esto. Sí o sí, súbanse esta wea. A nivel... no, sí, perdón. Al minuto 12, más o menos. Es donde te van a aumentar un poquito de armadura. Es que es muy arriesgado estar aquí en las orillas. Porque trae el... ese colgante de Shingeki no Kyojin.
allá abajo. Siento que algo va a pasar. Está pushado, sí. Pero siento que va a llegar, ¿eh? Ok, ¿no lo hizo? Sí lo hizo. No lo hizo, ya me voy. Estoy perdiendo tiempo aquí. No tientes a la suerte, invocador. Uy, me va a tirar la R. Ok. Tus elecciones me agradan. Por ahora. Están ganqueando bastante a, al top. Si insistes. A ver si me alcanza. No. Un pelín más, un pelín más. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. A ayudarle porque estoy seguro que va a venir la Camila aquí. Cuidado, cuidado. Nada más tengan cuidado. Lo mata, lo mata, lo mata. Sí. Ok, uy, vamos para acá. Bueno, vamos a ayudarle a nuestro jungla sexo. Solo los necios dudan. Ella tiene. Ah, sí, todavía tenemos. Ay, qué estúpido, si sí, acabo de tirarlo. No, hermano, te van a ver. Ah, no. Mentira. Full mentira, mi pana. ¿Quieres problemas? Lo malo de esto de AD es que no la vas a. No la vas a poner. No, no es cierto. Este. Ay. Es de que. 400. Es de que no vas a limpiar la oleada, ¿eh? Esa es la desventaja. Pues yo creo que pinta bien, ¿eh? Nada más que haga los objetivos, que son muy importantes. Nadie ha hecho nada de dragón o varón. Y es que ya estamos en tiempos de hacer algo. Pero es culpa de su jungla que no haya hecho algo, ¿eh? Porque tienen la ventaja en bot. Tienen la ventaja en bot. Espera tantito. Cuando tire la Q y deje de cargarse, ya le pueden tirar todo. Pero creo que tiene miedo o no sabe, no, no es muy buena. Vete haciendo este. Oh, bueno, va a venir por acá. Creo que no era buena idea, ¿eh? Era mejor dejar al dragón, no importa muchísimo. Lo lleva. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No mames! ¡Este tipo hace un putero de daño, tío! Un buen de daño este tipo, la verdad. No esperaba, lo subestimé. Pero ese tipo es el que está haciendo, está haciendo la partida, no yo, ¿eh? Yo lo estoy diciendo, no. No va a llevar toda la crítica. Ah, no, que estás haciendo mucho. La verdad no, ¿eh? Nada más estoy... como apoyando, pero... ¿sabes? Así que digas... ¡ay, no, no! Estás carreando, bro. No, es un juego de equipo, brother. A veces sí, a veces sí se puede, a veces no se puede, pero pues...
A ver si está por acá. Y sí, en efecto está por acá. No, no me lo voy a poder llevar. ¿Ves que están por sapo? Sapo culiao. Veremos si existe el sapo culiao. ¡Uy! Sí está el sapo culiao. ¿Se lo lleva? ¿Para qué se da la vuelta? Uy. Ah, bueno, la hizo. ¿La hizo? No la hizo. Híjole. Sí, F. Fácilmente se puede hacer esto, ¿eh? Pero, a ver, no está tan... Bueno, ya, ya se fue. ¿A qué le podemos hacer? Curioso. Afortunadamente, esto no se ha ido para acá. Tienen más minions los míos, así que va a estar puchado a favor de ella. Por aquí se asomó el Pike. Creo que es necesario poner sentinelas porque me falta mucho no en sentinelas. Que se muere. Se muere. ¡Oh! Pero, ¿por qué me hacen bait? Yo haciéndome spoilers y... Ah, no, ya se murió. Y... ¡Ah, como chingados! No, chaval, no se va a morir nadie. No, le estoy metiendo un poquito de miedo, ¿eh? Y ahora sí nos vamos por acá abajito. Porque yo creí que... Bueno, no, no lo puede frisear, qué tonto. No lo puede frisear. A ver si podemos llevárnoslo. Bueno, chavales, yo me piro de aquí, tíos. Y yo me voy a mirar. Supongo que este tipo, Udyr, lo va a tirar en mid. Pues no es la gran cosa. O sea, si jugara súper bien este... Ten cuidado. Nada más ten cuidado, bro. Uy, creo que hay sentinela y por eso me metí miedo. Ellos pueden, de verdad. Uy. Ok, se fue la tipa. La Camille. Se fue de miedo. Yo creo que iba a estar el Pike, la Camille y el Top. Me gusta. Pero no está. Creo que se fue. ¡Ay, estoy farmeando feo! Ah, sí me dio el Q. No creo que me diera la Q. Pero no me hace daño, ¿oyeron? Qué raro. Yo aquí soy como hecho papel. ¿Saben que los mid lanes son como medio papel? Medio papel porque los de ADC son más papeles. Vamos a quitarle la coraza. No lo tiene. Un placer. El acorazado.
Podemos vaquearnos. Yo creo que estamos hasta troleando porque no lo hemos vaqueado. Vamos a tener cuidado con Odir porque trae esto y probablemente lo tire el mid. Porque me estoy vaqueando. Para salir de base, pongan W aquí en la esquinita. Aquí regeneran vida tranquilamente. Tiran la W para tener la velocidad. Y alcanzan más o menos a este tipo. Alcanzan a este minion. Y ya has hecho un tramote largo, ¿eh? Yo creo que hasta cuando, una vez que mueres, te dan más segundos de muerta, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes velocidad de movimiento. Tienes para el chompu. O sea que es como tipo talón. Yo creo, tengo la teoría, ¿eh? Porque yo vi... O sea, cuando peleó contra un mid laner, o debería ser en general de cualquier champ, ¿verdad? Pero para, no sé, para más sustento, ¿no? Pongámoslo así. Ok. Que no vienen, no corren peligro estos panas. Estos cabros. Y el problema es que yo había muerto y ya murió después. Y dices, ah, ok. Entonces yo salgo antes de que ella, ¿no? Para nada. Para nada. Pues me pusieron como 5 segundos más y yo, ¿the fuck? No estaba Camille. Mentira. Era clickbait. ¿Pa' qué o qué, brother? Creo que hasta lo espantaste. Si no hubiera hecho esa Camille, creo que me lo hubiera comido. No, de verdad no. ¿Para qué le tiran a la Yumi, bro? ¿Para qué le tiran a la... ¿Vieron que le lanzó la lanza o no sé qué esa cosa a la Yumi? ¿The fuck? ¿Para qué o qué, bro? Todavía está cerca del Nerf, pues obviamente se va a meter y... Sin pedo, capo. Nada más hay que tener cuidadito. Ahí tira la. Sí. Se nos muere. Ok, vamos con él. Vamos con el Ren. Cuidado. ¿Ah? A ver, no tengo Q, así que me van a ir. Mira, nos regalaron una. Pues, esta cosa me lo regalaron, amigos. Gracias. Si hubiera tenido Kud, me hubiera ido luego con el Ace. Y luego con el Udi. Yo voy con él nada más por si las cosas se ponen tensas. Pero no necesita mi ayuda. No tientes a la suerte, invocador. Deberían estar en bot, no sé por qué están aquí. Vamos a ir al dragón. Creo que sí lo hacen. No le da tiempo a Udyr a llegar. Tus elecciones me
Ay, se nos fue la Yumi. Un invocador se ha reconectado. Acércate, Yumi. Acércate, conche Yumi. A ver si podemos hacerle algo. No, Yumi, ¿qué hiciste? Pero todavía no era momento. Creo que... Tiene miedo de mí. Y aquí hay otro más. O sea que es Ricolina. Ah, se fue. Seguro lo pusieron en otro lado. Pero aquí estaba uno. Ah, no es cierto. Mentira. Lo quitó de la gata. Ahora sí. Sí que sí me voy a armar, ¿eh? Sí me voy a armar. Maguito. Tiene problemas de conexión esta gatita. Ok. No le voy a quitar su formeo. Que le está haciendo bastante. Yo estoy... Ah, no, también yo, pero... No hay, yo siento que el que hace más es Trinamer y jungle, el Graves. El Graves. Es que el Lyrel... Cebro. Siento que... Rejardea feo. Está por aquí. Me gusta. Ah, va a ir con este tipo. Si es que alcanza. Se nos va a ir, de todos modos. ¿Murió el tipo o qué? Voy aquí. Evito de problemas. Uy. ¿Quieres problemas? Vamos allá arriba. Ok, no vamos allá arriba. Yo con mis ganas de... Vamos a ayudar a nuestro equipo. Ellos se cuidan solo, ¿no? No, voy a pushar tranquilamente. Pero no... No se extengan estos tipos. No se excedan, más bien. Ya se excedieron. Ese era el detalle. Que no se excedieran. Creo que tiro esto y nos vamos. Salen 50, así que hay que prepararnos. Vaqueo y me voy. ¿Fermó esto? Tus elecciones me agradan por ahora. Ya va saliendo. Bueno, no sé por qué me estoy yendo de este lado, ¿what? Estaba tragando todo un muro y me iba a dar la vuelta. Pues Uduri muerto es tranquilo, no pasa nada.
Aunque lo intenten, bro. Vamos a ayudarle. Ya lo dicen las madres. Pues Camille no es tanto problema, pero bueno, sí me hace daño. Que le hicimos bien, de verdad. Irnos con su stay fue una sabia decisión. Bueno, muy inteligente. No necesitan mi ayuda, pero bueno, vamos con bot. Tener más presión. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Tu equipo ha derribado una torreta. Sí. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Ay, qué pena. Bien. Okay. Tiene más daño que yo, bro. Asesinato triple. A ver cómo se armó. Hay mucho sustain en el pibe. Muere. Pues nada, bandita. Vamos, excelente, ¿eh? Vamos muy que muy bien. Yo creo que le voy a dar respetitos a este Graves. Porque pues él hizo la media parte. Pero todos en general todos hicieron. Yo no hice nada esta vez. Así que quise. Oliver, llamada. Órale, qué bonito. Pues vamos a otra, brother. Esta va a ser la última, así que a ver qué estamos, a ver qué se cueche, tío. Mientras me degusto de un papelito. Y hacemos la sonoración. Ahí les va un ASMR. Mentira. De verdad, le puse cancelación de ruido, no tiene OBS, así que ustedes lo pueden activar tranquilamente. Muchísimas gracias por un seguidor más. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos un seguidor más. Básicamente tú eres el primero, porque él había empezado antes, pero eran de YouTube, así que... Y probablemente ya se hayan olvidado de esto, no sé. O sea, yo no he anunciado nada, simplemente dije, vamos a poner esto como, por decirlo así, desde cero. Así que básicamente, si tú eres el primero en suscribirte, pues, felicidades. Eres el primerito, bro. Vamos a poner musiquita tranquilamente mientras conseguimos partida. Realmente, me estaba acoplando, vaya. Me hace falta más cosas en Twitch. No sé si... haya más cosas para mejorar. Claro que sí, las hay. A lo que voy es que más ajustes, ese tipo de cosas. Y también tengo dudas sobre los temas de copyright, así que espero no tenga problemas con copyright. O sea, estoy poniendo música sin copyright, obviamente. Pero, ¿saben? O sea, tengo esas dudas. Es la cosa. ¡Woo! Nada más hacemos 3 partidas. Estamos en la segunda, terminamos la segunda más bien. Y bueno, le damos la tercera. Afortunadamente hemos ganado. Porque si hubiéramos perdido 2, o una ganada, una perdida. O más bien, una perdida, una ganada, una perdida, pues le paramos. Pero si fuera una perdida y otra perdida, pues obviamente pues se cancela todo. Lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque pues quién sabe, a lo mejor la siguiente se pierde más. Ese tipo de cosas. No lo sabes muy bien. No sabes si se pierde o se ganan, pero ya te afecta
tu rendimiento en el juego. Así que bueno, solo es eso. Llegamos a 210 visualizaciones. Wow, muchísimas gracias, gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, estamos empezando, así que yo creo que es un gran logro, o por lo menos para mí es un gran logro. Muchísimas gracias, gente. Y llevamos 1 hora 17 minutos. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, 3 partidas es como 2 horas más o menos, un poco más de 2 horas. Así que, pues, está excelente. Darkness LOL. Malardismo. Hola, buenas. Me pregunto si haces follow por follow. ¿Seguías a mi amigo? Por ahorita sí. Gracias de antemano. Perdóname, amigo. Es que lo de follow por follow de verdad no es lo mío, bro. Pero muchísimas gracias por la propuesta. Pues nada, te invito a... Si te gusta este contenido, pues... Puedes seguirme sin ningún problema. Si quieres aprender de Catarina, estaría excelente. Pero muchísimas gracias por la propuesta, amigo. Ay, aquí hace muchísimo calor. De por sí traigo esta luz de acá. Parece un horno, brother. Parece un horno. Vaya que ya se tardó, ¿eh? Era estimado 2.31, pero ahorita ya tenemos 5 minutos con 33. ¡Hala! Ahorita tenemos actualmente 11 seguidores. Eres el segundo, te conviertes en el segundo malardismo. Eres el segundo suscriptor. O sea, son los 11, claro, pero ya lo había comentado cómo es. Y pues espero y te guste este contenido, bro. Espero... Le voy a echar muchísimas ganas para que te encante este contenido. Ah, ya está. Voy a ponerle pausa a la musiquita. Me estoy acalorando. Everlong, Don Pingo. A veces ponen unos nombres bien raros. O sea, como el mío está bien estúpido, ¿no? Pero... Hay unos que sí se las curran bien épico, ¿eh? De verdad se las curran bien epichardo. Vamos a poner a Catarina. Es más, me hubiera puesto un nombre, no sé, bien engordado la Catarina. Así algo bien estupidísimo, bro. Hubiera estado épico. Vamos a poner a Cali. ¿Quién embañó a la Catarina, bro? ese hombre... Hombre, a ver, no sé quién se ponga ese nombre. Para que te dieron... Y te enseño las chichis. Ahorita. ¡Uy! ¡En corto! ¡Al toque! ¡No! Si hay algo más rico.
Quieren que vayan a decir. De verdad, es que sí funciona, ¿eh? Sí funciona si van. O gancho como ese mero de Resh. La rompemos bien rico. Fíjate que, a ver, se me van a escapar estos tres, ¿eh? O sea, ya tenemos aquí un problemín. Pero no hay problema, no hay problema. No hay problema, de verdad no es troll. Yo lo he jugado, bro, o sea, yo lo he jugado. Y no, no es troll, sí está algo rotito, ¿eh? Ok. Yo para estas ocasiones donde voy a DC, me pongo este. Este sí o sí, porque hace daño... Anteriormente nos pusimos estas. Pero aquí es que este hace la diferencia. Hace la diferencia. Y este, este. Y es, ¿por qué, güey? ¿Por qué con esto? ¿Por qué con esto, brother? Porque básicamente me voy a armar AD. Aquí ya tenemos AP. Afortunadamente ya tenemos AP. Este medio híbrido, ¿verdad? Pero Bubulu, bueno. Creo que sí, me voy a ir con un poquito de vida. Me voy a armar con... Con el escudo vamos a empezar, obviamente, pasivos hasta el minuto 3. Si es que llega el jungla, nos hace el favorcito. Y las chichis me mentiste. Entonces, a ver. Mentira. Ay, aquí hay una chicha. No, brother. Ahorita imagínate que llegue Twitch y dice: continúo más 18 porque me excitaste, bro. Es mi momento de demostrarles que Katarina ADC es chida, brother. Creo que nadie lo ha hecho, ¿eh? Creo que nadie lo ha hecho. Y si cerramos ganando. Uf, va a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro esta partida, ¿eh? En caso de ganar. Momentito. Ahí está. Pues vamos a ver cómo son nuestros rivales, tío. Un jungla, ok. Por lo que se hace respetar. Mira, ven su KDA. También se hace respetar, pero no sé si sea la anterior. No creo que sea la anterior. Ah, nos están emparejando con oros, ¿eh? Mucho cuidado, tío. Les digo que las 10 partidas del inicio es que... Están heavy, ¿eh? Ahora nos están emparejando con oros. Y pues a ver... Bueno, mira, tenemos un platino. Pues básicamente estoy en mielo. En mielo pasado no les había contado, creo. Pero me quedé en oro 1. Ya les había dicho que no le eché ganas. O sea, me quedé con hueva. Ya estaba para... Bueno, ya había hecho para... ¿Cómo se dice? Para clasificar a platino. Ya sabes que tienes que hacer 5 partidas. Tienes que ganar 3 para que ahora sí ya te pasen al otro lado. Y pues, les digo, nada más llegué hasta ese punto máximo, vaya. Pero llegué al oro 1 y pues ahí quedé. Ahí quedé. Así que no soy Smurf, por si me lo preguntan. No soy Smurf. Porque un smooth sería diamante para arriba. Ni platino, ¿eh? Amigos, platino tampoco. Platino es como oro. Uy. No tientes a la suerte, invocador. ¡Oscar Lima! A ver, Gabriel, a ver cómo se daño le metí. Con una Q y eso que ni. Y eso que ni nada, nada, brother. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Que hasta le hice más daño que Sylas con una Q, brother. O sea, ni hago daño con una Q. A ver, yo creo que va a empezar aquí. Sí o sí va a tener que empezar aquí. Bueno. Sí, va a empezar por aquí. Este tipo va a empezar por red. Yo creo que en blue. O sea, en teoría debería ser en blue, ¿verdad? Hijo de. En teoría debería ser en blue. Debería ser en blue. Pero bueno. Me quito esta wea. Si no, no puedo ver el chat. 28, ya salió. ¡Hijo de puta! ¡Qué trolazo, brother! Nos quitó tiempo este, weón. Ya déjalo así, hermano. Ya déjalo así, te van a pokear a madre, a muerte. ¿Sabes qué? Vamos a ayudarle, yo creo que en 800 y nos vamos. Para que no empiece tan feo. Ya me voy. Vamos a perder como 3 minions o toda la... Híjole. Nos murió el support. ¿Qué que le dejara ahí, brother? Vamos a perder
Tres minions, ok. Dos minions más. Un minion más, perdón. Con los cuchillos no se juega. Ahorita vamos a empezar como que a malas, por decirlo así. Pero no, no se preocupéis. No os preocupéis, tío. Se me va a pokear a madres este tipo. Sin piedad. Porque es tu deber pokearme a madre. Ya, ese se me fue, sí o sí. Tus elecciones me agradan. Por ahora. ¿Qué es? Espérame tantito. Lo raro es que empezaron un poquito agresivos, pero todavía no hay problema. Vamos a farmear todo lo que se puede. Con llegar a 700, ya podemos hacer algo. Yo creo que si nos llega el jungla, obviamente no lo va a hacer. Me dio el bots o esa cosa. Un pixel, vaya. Ay. No, brother. No le pegues. Ay. Pegues, no le pegues. Si insistes. Curioso. Ten cuidado. Cuidado, bro. No le pegó la torre, lástima. Una pena. ¿Quieres problemas? Ha muerto un enemigo. Es buen Wixclang, ¿eh? O sea, tiene muy bien medidas los tiros. O sea, conoce las distancias que tira. Llévatelo, por favor. Gracias. The fuck? ¿Qué hizo el dude? Tus cuchillas son el mejor amigo de una chica. Tiene cuidado. Aún así, si me jala, no va a ser mucho, porque me regresa fácilmente. Ah, brother. Deberías de llevarte las que es imposible que yo las... No, hermano, ¿qué haces? Bueno. Estuviste razón. Yo no quería esperar, ¿eh? Yo me quería esperar, pero bueno. Un poquito arriesgado eso. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. No me queda dudas que el Thresh sí le sabe. Yo quería jugar safe, pero bueno. Nos llevamos este. Uf. Este hace maravillas, ¿eh? Maravillas en bot lane, ya les digo. Con esto, si nos armamos el divino. A ver. Es que todavía. No voy todavía. Sí. Por ahora. Es que esto hace maravillas. Me voy a hacer esto. Y ahorita como nos llevamos esta runa. Si nos llevamos a los 3. Va a caer de 1.5 a 1. A ver, 1.5, ¿verdad? De enfriamiento. Sí, 1.5 de enfriamiento a 1. Y esto hace maravillas con la E. Les digo, hace diferencias. Uy, se lo van a llevar. Ya se murió el vato. El pibe. No. Vamos para allá. Tenemos para ganarle. No hay marcha atrás. A ver si no se desplaza con la W esa. Sí, ya se fue. Una pena. No la vamos a alcanzar. Uy, ese güey se lo lleva.
tristes. Como no traje botas, pues obviamente. Ok, nos regresamos tranquilamente. ¡Oh! Se activó el Google, bro. Ahí está. Y poco más de lo mismo, hay que esquivar. Obviamente, los daños que me hace, pues los regenero con la con el escudo. Ahorita le hacemos algo. Poner una sentinela aquí. Ya tenemos nivel 6, así que ya podemos hacer bastante. Tenemos muchísima ventaja. Nada más con que dé el gancho, ya le ganamos. Ya le ganamos, tranquilamente. No tientes a la suerte, invocador. Con que le dé un buen gancho el Dredge, híjole, le hicimos muchísimo. Uy, se me fue ahí. F. Autoataque. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se juega. Ahí viene el jungla. ¿A qué vamos a hacer? Ya se fueron. Ok, está el eco, con razón. Ay, minion block. No hay marcha atrás. Se viene este tipo, ¿eh? Me mató el ignite. No me mató el tipo este. Viene para escaparse, lamentablemente. ¡A la verga! Creí que se había ido a FK. O no tenía KDA, o sea, 0-0, dije. Se fue a FK, no, no, no. Ah, no se quedó, qué pena. Si hubiera quedado, ya hubiera entrado. ¿Quieres problemas? Curioso. No tiene suerte invocado. Ah, bueno, la sacó destello. Lo van a tirar en... ¿No? Ah, bueno, se salva tranquilamente, tío. Me gusta. Qué pendejo le pega ahí, güey. ¿Eh?
lecciones me abrirá. Por ahora. No está, no está el top. Digo, no está el robot, ¿no? Voy a salir real. No, ya se murió. ¡No! ¡Ah, no! Si se hubiera muerto de real, ay, ya le hubiéramos hecho el eco. A ver. El revestimiento de torretas está por caer. Ok. Bien. El eco todavía no ha tirado el. No lo ha tirado. Se lo va a acabar el tiempo, ¿no? Ok, el jungla enemigo hizo dos objetivos, bro. Si insistes. Ese es lo malo. O sea, si un objetivo hace el, por ejemplo, el dragón, automáticamente el jungla debería ir por el heraldo, sí o sí. Pero cuando son dos objetivos de ellos, ole, bro. Solo los necios dudan. Les digo que como tocaron tres que son escurridizos, no sé cómo decirlo. Si va a estar más, un poquito más complicado. Pero vieron cómo le hice daño a este weón conche su madre, lo dejé a mitad. El weón conche su madre. A ver, voy a dejar que me pegue. Güey. Uy, ¿me silenció? No inventes. Lucky. No toqué la daga. Si hubiera agarrado la daga, aunque también hubiera muerto. Me gusta. Tu torreta ha sido destruida. No tientes a la suerte, invocador. Ahorita, tranquilo, bro. Lo que huelo es miedo. ¿Por qué no lo dio? Ya lo dicen las madres, con los cuchillos no se juega. Eso me paniqueó, no vi el mapa. El mid laner. No hay marcha atrás. Está muerto el pibe, no le puedo hacer nada. La no me culpe, me va a tirar la culpa, yo creo.
Ok. Seguramente. Esto se va a escapar. Ni modo, va a ser cuando nos acoplemos todos. Creo que voy a dar mute a Ale, ¿cómo se hacía? Porque llega a ser un poquito incómodo, pero... A ver. Voy un poquito bravo. Tus elecciones me agradan. Por ahora. Está muerto, bro. Solo los necios dudan. Curioso. Oh, shit. Van a ser el dragón. Debería de ayudarnos el top. Porque aquí está el top de enemigo. Este tipo está tanque. Muy tanque. No, pues otro dragón que se va. Va a estar complicado ahora. Va a ser escalar, sí o sí. No tientes a la suerte invocada. Digamos. Uy. Lástima, F. Ah, pues se metió a la boca del lobo el lobo. No hay nada. No sé para qué fue para allá. ¿Qué le están tirando? Ya lo dicen las madres, con los cuchillos no se juega. Ok, con esto ya voy a poder limpiar. Oh, todavía me tengo que armar. Porque me falta un librito más de para el daño. Si insistes. Para el daño completo y ya limpiar las oleadas con un combito. De momento vamos a tener que aguantar, bro. Es a la verga. Nos están pokeando aquí, brother.
Uy, se metió a lo más. Uy, sigamos, sigamos. F. Ah, bueno. Quería ir por el ADC. Hace falta iniciativa, pero bueno, lo que hizo Johnny, pues es la iniciativa que buscábamos. Más que falló la R. Joder, bro. Ya lo hubiéramos hecho. No sé por qué. O sea, lo tiró muy. O sea, hubo un margen de error enorme, así que. No, bro, no lo habías tocado. Si tuviera el Johnny aquí para la teamfight, es que ya lo hubiéramos hecho. Con que enganche a estos dos, híjole, ya estaría hecho. Fácil. Me voy por acá. No hay marcha atrás. Vamos a ganar al dragón fácilmente. Ese es el dragón que ganamos. Se nos va a pokear a madres el Corki. Ahorita va a llegar el Corki. Hacerle algo como que no. Se corre como pega. Millones de chantar, bro. No, ya me mató. Híjole. Ahora sí, ya estamos completamente desmontados. Ay, ahora sí, es el equipo, no, bro. Pues, ¿para qué lo hacen si ya estoy un muerto? Siento que están bien tilteadísimos, bro. Sí, ¿ya para qué lo hacen si no hay uno menos? Esto debe ser el principio. No van a hacer, no va a ser nada, creo. Bueno, pues ni modo, se perdió. ¿Hace algo? Bueno.
Dudo muchísimo que se gane, de verdad. Ni pedo, no se pudo cerrar con broche de oro. Pero lo juro que no fue troll, ¿eh? Y habrá una partida que... Ah, troll que... No, brother. Ahí se me fue ahí el gordo. Ni modo. Voy a ir por el reloj. Lo único que me alcanza XD. Lo único que me... Me da chance. Ya están haciendo el barón. No tientes a la suerte. Chale, si yo no se hubiera metido. No hay marcha atrás. Oh, ni formé nada. Sin las dudas. Voy emboscado. No, pues ya ahora sí se perdió. Pues GG. ¿Quieres problemas? Ni pedo. Se mete el dude. Ay. No canso, brother. No canso. Ay. ¿Se muere? Ok. Nadie se va a meter, así que no me voy a meter. Ahorita está el dragón y... Ah, bueno, hoy... Todavía es tempranito. Ah, no es cierto, no es tempranito. No, ¿qué? No han hecho objetivos. Ambos lados, por eso. Todavía hay poquitos XD. Pero voy a armar un poquito de... No, voy a priorizar eso, más que nada. Pero yo creo que el Johnny dijo, ah, sí, pues si me meto, pues a ver si hacemos nada. Tus elecciones me agradan por ahora. Vamos a dejar. Que si dejamos, todos estamos aquí. Vamos a dejar descubierta esta wea. Y de verdad, pues si queremos ganar, pues todavía falta. O sea, no es el fin, no es el dragón que ya nada te mata. Preocuparnos. Aún más. Si fuera ese, pues sí, obviamente. Bien. Hay que estar cerca de Johnny, porque si no sabemos. Es muy impredecible que haga el pibe. Curioso. ¿Hace algo?
está. En realidad era el otro vato. Sí. Era ese tipo. Sí, que hacía bastante daño. Era meterse con... no con el support. Zefe. Ni modo, tenemos que cerrarlo así. Este... Ah, sí, salió. ¿Qué pedo, qué pedo? Pues nada, gente, hasta aquí lo vamos a dejar. Y a lo mejor le pongo a mutear porque van a andar flameando. Y pues, F. Perdimos una partida de dos, así que pues ahí... Pues fue rentable. Y pues le vamos a seguir en la siguiente bandita. Así que... Pero no fue troll, no fue troll. Les voy a demostrar que sí se puede, brother, pero... Ni modo, fue un lucky. Pues F. Fcita. Y ahora sí, bye.